encarnado como Broly en Dragon Ball capítulo 8. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Link del creador en la descripción. Universo 7. Planeta Tierra. Año 749. 1 de septiembre. Este podría aparecer un día cualquiera en el planeta Tierra, a simple vista no estaba sucediendo nada muy significativo. Fue un buen día, sin ningún fenómeno meteorológico importante que quedara registrado en los libros de historia. El mundo estaba en paz, sin ningún monstruo o emperador malvado que intentara destruir o apoderarse del mundo. Parecía un día cualquiera. Sin embargo, en una remota zona montañosa ese día, estaba a punto de suceder algo de gran importancia, algo que cambiaría por completo toda la historia de este universo y también de los otros doce posteriores. Un evento que cambió la vida de millones de personas, y marcó un antes y un después en la historia del manga y el anime a nivel mundial. Sabes, eres muy raro, pero no importa, sigue me dijo un pequeño algo musculoso, que tenía un peinado bastante característico, cabello oscuro y cola de mono, arrastrando un pez gigante en su espalda. Por cierto, ¿cómo te llamas? Preguntó la joven y bonita chica de cabello azul, mientras observaba a aquel extraño chico que segundos atrás destrozó su auto y sobrevivió a varios disparos. Mi nombre es Son Goku, pero me gusta que me llamen Goku. ¿Y cómo te llamas? preguntó Goku alegremente, ya que era el primer humano aparte de su abuelo que había visto, y estaba encantado de hacer un amigo. Bueno, yo, mi nombre es, dijo aquella chica, dudando si decir su nombre real o no. Vamos, dime tu nombre, dijo Goku, quien estaba ansioso por saber su nombre. Bulma. Ella exclamó sin mucha esperanza. Ja 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 Bulma Goku se rió, ya que el nombre le hacía mucha gracia. Mira, por eso no quería decirte mi nombre, Bulma significa bragas en japonés, gritó Bulma enojada, pero no se sorprendió demasiado, ya que le había pasado en otras ocasiones. Es un nombre muy extraño. Bulma jajajaja, ja, 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 dijo Goku, quien seguía riéndose por el nombre de su nuevo amigo. Goku, déjame en paz y no te rías. Por eso no me gustan los niños. Uh. Dijo Bulma indignada mientras lo seguía ya que no tenía otra opción en ese momento. A ah, Bulma Goku continuó riéndose mientras arrastraba su captura dentro de su casa. Este evento casi diario daría inicio a la historia de Dragon Ball. El día que Bulma y Goku se encontraron por primera vez, y de esta manera comenzó la búsqueda de las Dragon Balls, que desatarían todos los acontecimientos posteriores que conocemos. Todo sucedió como estaba escrito en el manga y como se vio en el anime, sin embargo hubo algo diferente ese día. Un detalle que pocos o ninguno pudo notar en ese momento. Ese día había alguien en el cielo que observaba con mucha atención todo lo que sucedía. Ese acosador fue Broly quien vio el primer capítulo de Dragon Ball en directo exclusivo mientras comía a palomitas y bebía refresco con emoción. Y así empezó la gran aventura de Dragon Ball. Ha sido emocionante, divertido y nostálgico a la vez. Además, es la primera vez que veo este capítulo en 3D, jajaja, ja, ja, dijo Broly mientras observaba como Goku y Bulma caminaban dentro de la casa del abuelo Gohan mientras Goku cargaba ese enorme pez Broly se fue volando, desintegrando junto a Aka y los restos y contenedores que había usado durante la transmisión en vivo del primer episodio y se teletransportó de regreso a su isla. Ese ha sido el comienzo de la aventura de Goku y también será el comienzo de mi otra gran aventura. Por supuesto lo más arriesgado, peligroso y extraño. Pero también el que me resultará más rentable, de eso no hay duda, se dijo Broly, mientras miraba al cielo con una sonrisa desafiante. Estos cinco años han sido duros y tediosos, pero gracias a un entrenamiento ultra masoquista logré que todos mis 100 segundos de cuerpos originales volvieran a su máximo potencial, el 100% de la base de poder original de mi antiguo cuerpo individual de Broly, especialmente gracias a mi Tenkai. Mi magia ha mejorado mucho gracias a todo lo que he aprendido sobre Moro y el Majin Buu que absorbió a los Kai hace millones de años. También he logrado mejorar las habilidades de mi invasión y crear nuevas técnicas. Mis poderes sobre la eternidad y el infinito se han vuelto más diversos y místicos y de la misma manera también he logrado mejorar mis transformaciones, adaptarme mejor a ellas y saber sacar el mejor rendimiento. Además, mis Omega Dragon Valles están listas. Todo está listo para el paso final o quizás el paso inicial. Reino del Deseo. Muchos de Broly con poco que hacer en el centro del universo observaron las esferas del Dragón Omega verdes y doradas del Titanic que brillaban intermitentemente juntas. Agnología. Sal y dame el deseo, no tengo todo el puto día, dijo Broly telepáticamente a las esferas del dragón Omega, ya que esa era la orden que a Broly le parecía divertida para convocar a su poderoso dragón eterno. En un enorme estallido de luz, un dragón humanoide del tamaño de varias galaxias con una apariencia espectacular e intimidante se postró ante Broly. Era Agnología, el dragón eterno que concedía deseos a Broly exclusivamente, el cual miraba a su creador con gran respeto y le preguntaba: ¿Cuál es su deseo esta vez, maestro Broly? Preguntó Agnología con respeto, como solía hacer. Broly miró a su enorme dragón y, con bastante calma, como si esto fuera un proceso administrativo, dijo: Hazme posible llegar al lugar al que quiero llegar. Y sabes a lo que me refiero, Agnología sintió y dijo entendido. Haré todo lo que pueda para hacer lo posible. Entonces, los ojos de Agnología brillaron con un color rojo. El deseo se estaba cumpliendo. Genial, puede que no necesite tu ayuda, pero. Nunca se sabe qué puede salir mal en este caso, dijo Broly, mientras se cruzaba de brazos con una sonrisa en su rostro. Universo 7. Planeta Tierra. Con estas ganas tendré más posibilidades de llegar. Empecemos, dijo Broly mientras extendía su mano, como si sostuviera algo entre sus dedos. En el reino sin forma algo apareció de la nada, como si hubiera sido asimilado y hubiera regresado a su posición original. Era, una tarjeta. Aparece, fuerza magnética, Broly gritó como si fuera Yu-Gi-Oh. Entre los dedos de Broly se manifestó una tarjeta en la que aparecía una persona volando en la imagen y cuyo texto en letras japonesas decía, esta tarjeta permite al usuario ser transportado instantáneamente a otro jugador del juego, siempre que lo haya conocido previamente esta fue la tarjeta que Broly compró con los pocos puntos que tenía antes de reencarnar en el mundo Dragon Ball, la única habilidad que compró y que aún no había usado. Una habilidad única que te permite viajar a la posición de alguien que has conocido anteriormente. Jajajaja, ja, 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 seguro que muchos no recordaban que todavía tenía este as bajo la manga, dijo Broly rompiendo la cuarta pared para hablar con sus lectores. Al principio, Broly pareció comprar esta tarjeta única como último recurso para escapar del planeta Vegeta en sus primeros años de vida. En el caso de que se convirtiera en el Broly de las películas de Toei Animation, era probable que el planeta Vegeta pudiera explotar en su primer día de vida, por lo que a menos que consiguiera una nave en un tiempo récord, podría estar vagando por el espacio o tal vez morir en la explosión, por lo que necesitaría esta carta para llegar al planeta Tierra usando a Goku como referencia, lo que podría haber estado arruinado. Su tiempo de siesta y creando un posible trauma Si él era el Broly de la reciente película de Akira Toriyama Y por algún extraño caso no logró su plan trienal Lo logró, esta carta podría ser su último seguro de vida también sin embargo, esa no era la verdadera razón por la que había comprado esa tarjeta. Broly era una persona optimista, por lo que no gastaría tantos puntos y solo una habilidad de una sola vez para una situación no muy probable, con la que podría haber usado para comprar otras cosas útiles. En el probable caso de que no fuera a usarlo para esos dos propósitos, esa costosa compra no lo ayudaría en nada y eso no era algo que él haría. Todo lo que hizo nuestro Broly tenía una razón. Cada uno de su plan A tiene A plan B y C y ahora después de varios años de espera y preparación. Luego de asimilar y analizar la fuerza magnética con su reino sin forma y conocer los secretos detrás de su poder para pasar a formar parte de sus tres reinos, estaba a punto de activar el plana de esta adquisición. Fuerza magnética adelante. A balón. Dijo Broly antes de convertirse en un rayo de luz que voló a toda velocidad por el cielo, hasta alcanzar una velocidad tan imposible que atravesó el espacio, el tiempo y la realidad. En ese momento sucedió algo inaudito, no solo en este universo, no solo en este multiverso, era algo que nunca había sucedido en ningún tipo de realidad. Alguien de una realidad menor había abandonado los límites de la creación en la que estaba establecido, y viajaba al origen de todas las realidades por voluntad propia. ¿Te has olvidado de mí, Avalon? ¿Te has olvidado de mi Origin Reality? No me he olvidado de ninguno de vosotros. ¿Creías que después de ver el océano estaría feliz de bañarme solo en una gota de agua? No. Después de ver la inmensidad del universo. Después de saber la verdad detrás de mi existencia. Ya no puedo mirar para otro lado. Me niego a ser un pez pequeño en un vaso de agua. Me niego a ser un juguete en tus manos. Yo Broly seré el ser supremo sobre toda la creación. Días después, Broly seguía volando a gran velocidad dentro de una especie de túnel cósmico, el cual podía viajar gracias a la tarjeta de fuerza magnética. La fuerza magnética que le dio a Balón permitía viajar en forma de rayo de luz a la ubicación de una persona que el usuario había encontrado previamente, y por supuesto también contaba las personas que el usuario había encontrado antes de recibir esa tarjeta. Gracias a eso pudo viajar a la dimensión origen, de donde derivan todas las demás realidades y dimensiones, donde se encontró con Avalón. Pero si sí necesitaba viajar a un lugar en el que ya había estado o con alguien que ya había conocido, ¿por qué no usó Kai Kai de transmisión instantánea? Era imposible para Broly ni para nadie localizar el ki de Avalon, precisamente porque estaba en otra dimensión con leyes diferentes y porque probablemente no tenía ki. Era imposible que Broly pudiera viajar a la dimensión origen con el Kai Kai, ya que las leyes del universo Dragon Ball y las de origen eran completamente diferentes, las habilidades normales en Dragon Ball como volar o ki, eran totalmente incompatibles. Con los de origen, su teletransportación también fue inútil en ese lugar. Lo mismo pasó con las Super Dragon Balls o las Omega Dragon Balls. Aunque eran prácticamente todopoderosos, solo estaban dentro de las leyes del universo Dragon Ball, fuera de ese lugar no tenían ningún poder ni capacidad. Ya que las leyes de esa otra dimensión serían diferentes. Por esa razón solo la fuerza magnética, que fue modificada y contiene ciertas leyes de la dimensión Origen y Sunen, también modificó en la dimensión origen el men con el que creó los tres reinos. Los tres reinos, que habían absorbido sus propias leyes, que contienen rastros de la dimensión original, y también las leyes de la fuerza magnética, podrían usarse para alcanzar la misma dimensión en la que fueron forjados. Necesitaba la fuerza magnética para guiarlo a su destino, pero eso no era suficiente, según sus cálculos, teoría y lo que estaba experimentando en este momento entraría en un espacio extremadamente caótico y peligroso, un espacio donde las leyes del universo Dragon Ball no serían las mismas, especialmente cuanto más avanzara del multiverso Dragon Ball y que lamentablemente necesitaría de esas leyes, para sobrevivir en ese espacio y llegar a la realidad origen, abriéndose camino en esa dimensión caótica, como si estuviera perforando el espacio al mismo tiempo que se movía sin control y automáticamente hacia un punto fijo. Sin embargo, eso no fue un problema para Broly, ya que por esta misma razón, previendo que algún día tendría que pasar por esta situación, Broly creó un universo que podría llevar siempre consigo. Un universo portátil capaz de absorber las leyes de otros universos y de imponer sus propias leyes en otras dimensiones. Esta fue la razón principal por la que Brioli creó su habilidad Men, los tres reinos. Los tres reinos absorbieron lentamente las leyes de los lugares por los que pasó para hacerlos compatibles con su dimensión y utilizaron su invasión para imponer sus leyes impuso las leyes de sus tres reinos en ese espacio caótico, que eran una combinación de todas las leyes que él había absorbido, haciendo compatibles todos los poderes que había asimilado a su alrededor invasión, que será más o menos efectiva dependiendo de la estabilidad y su presión del plano existencial, en lo que se esté comparando con sus propias leyes, y cuántas leyes de ese plano existencial hayan podido asimilar para hacerlas compatibles con ese plano existencial. De esta manera, las leyes de tu cuerpo serían válidas en ese lugar caótico, para sobrevivir en ese espacio y abrir el camino hacia tu destino. Durante años Broly quiso volver a esa dimensión, pero hasta ahora no estaba lo suficientemente preparado. Sus habilidades, especialmente las habilidades dimensionales de sus tres reinos, no estaban lo suficientemente avanzadas como para ayudarlo en su viaje a la realidad origen, o para hacer todo lo que quería hacer en esa realidad. Ahora tenía algunas habilidades de supervivencia anormales, específicamente aquellas relacionadas con su inmortalidad y eternidad, capacidad obtenida con el primer deseo de sus Omega Dragon Balls, que le permitió tener un cuerpo y una existencia más allá de los límites humanos, límites que le permitieron estar dentro de este túnel donde el tiempo, el espacio y la realidad misma se retorcieron y resquebrajaron pudiendo sobrevivir. Ahora tenía un conocimiento antinatural, mejorado con la habilidad Anse era similar a la que tenía Zuno, una habilidad capaz de resolver cualquier pregunta, obtenida en su segundo deseo de sus Omega Dragon Balls, y habiendo asimilado a Zuno también conocimiento, eso le permitía adaptar sus habilidades dimensionales cada décima de segundo para llegar a su objetivo y no perderse en su viaje. Un viaje que era en parte automático gracias a la tarjeta Magnetic Force, pero que requería algunos ajustes durante el viaje, debido a la gran turbulencia. Ya que había en esa dimensión entre diferentes realidades. Además, ahora contaba con su multiplicación perfecta con la que pudo crear brolis perfectos con la misma potencia, capacidades y memoria compartida en tiempo real. Todos eran reales y todos podían ser recreados en el reino sin forma en el improbable caso, de que uno fuera borrado de la existencia, así que no tenía nada que temer y podía hacer cualquier cosa al mismo tiempo en cualquier lugar sin preocuparse, además de pensar juntos en soluciones y procesamiento de información, como la que necesitaba ahora para adaptarse a ese túnel cósmico. Pero ahora era lo suficientemente fuerte para afrontar los posibles peligros. Estaba completamente preparado para llevar a cabo su misión. Después de dos semanas, que Broly creía que no terminaría nunca, continuó viajando a una velocidad varias veces mayor que la luz mientras absorbía las leyes que lo rodeaban y modificaba el túnel cósmico para adaptarlo a sus necesidades. Hasta, notó que había golpeado una especie de barrera invisible y etérea, y parecía que fuerza magnética intentaba traspasar esa barrera a la fuerza. Oh, oh, por fin he llegado. Ahora solo me queda atravesar la pared, aunque no será fácil. En la frontera entre la dimensión caótica y la realidad original había una extraña mezcla de leyes que Broly intentaba integrar en sus tres reinos para poder comprenderlas y encontrar una manera de sortearlas. Después de mucho trabajo, Broly comenzó a poder comprender mejor estas complejas leyes, que estaban en un nivel completamente diferente a todo lo que había experimentado hasta ahora, como si las leyes del universo Dragon Ball fueran el juego del 3 en raya. Y las leyes de esta barrera eran las de Dark Souls. Después de varias semanas, la barrera dejó de ser una entidad etérea para Broly, convirtiéndose en una estructura sólida. Después de varios meses Broly logró entrar a la barrera, siendo posible atravesarla nadando lentamente y con dificultades. Después de un año, Broly finalmente salió de esa barrera y finalmente llegó a su destino. Después de 14 años, 16 contando los años que pasó dentro de la sala del tiempo, había regresado al lugar que cambió su existencia para siempre, la realidad del origen. Eran las 10 de la mañana en la realidad origen, en una hora cuando todos estaban trabajando, un rayo de luz apareció dentro de una oficina. Esa luz desapareció y en su lugar apareció un hombre musculoso, guapo, con tres ojos y cola de mono. Era nuestro querido Broly, quien desapareció nuevamente en su reino sin forma al mismo tiempo que aterrizaba mágicamente en esa oficina. Y lo hizo bien, porque en ese momento la persona que dormía en su escritorio en esa misma habitación se despertó alertada por el ruido. Estaba descansando la vista. ¿Eh? No hay nadie, uff, qué alivio pensé que había venido a verme el jefe con malas noticias. Pues, genial. Seguiré durmiendo hasta la hora de comer, un día más ese irresponsable vago era Avalon, el autoproclamado dios de la reencarnación, que dormía en horas de trabajo frente a la computadora, justo en la mesa donde Broly lo conoció por primera vez. Rey nos informa. Uf ese desgraciado casi me descubre. He tenido mucha suerte de que estuviera en su horario de trabajo, de que sea una de las personas más improductivas del universo y sobre todo que como noté la última vez, las cámaras de seguridad de esta sala están manipuladas para hacerlo. Parece que está trabajando, siempre enviando la misma imagen de Avalon siendo productivo. Ha ido perfecto el problema es, que no puedo usar mis poderes en esa dimensión. Solo ha pasado un momento, pero he notado claramente que solo tenía la fuerza de un humano moderadamente normal en el planeta Tierra original una sensación muy desagradable. Las leyes de esta realidad son extraordinariamente restrictivas, si no fuera por el hecho de que me he fusionado con mi propia dimensión, y que este cuerpo es la representación corporal de mi poder, que en parte se originó en esta dimensión. Ni siquiera habría podido entrar en mi propia dimensión. Además, ni siquiera con mi que puedo calcular cuánto tiempo me tomará asimilar las leyes de esta dimensión, hacer las mías y combinarlas para poder usar mis habilidades al 100% en esta puta dimensión. Tendré que tener mucho cuidado. En esta misión el sigilo no es solo opcional, debido a las restricciones que tuvo que afrontar en esa dimensión, Broly no pudo crear una embajada con la que tener control absoluto sobre esa zona, así como entrar y salir cuando quisiera, sin importar dónde estuviera antes. Sin embargo, aún pudo observar a través de su Hagan y transportarse al último lugar desde donde uno de sus cuerpos regresó al reino sin forma. Así que todavía le era posible viajar a la oficina de Avalon y ver qué estaba haciendo para espiarlo y esperar el momento adecuado para actuar. Aquí comienza mi misión. Espiando al puto Dios vago y esperando que salga de su lugar de trabajo para usar su computadora y hacerse pasar por su identidad por unos años, dijo Broly en el reino sin forma, mientras se sentaba en un sofá y tomaba algunos bocadillos y bebidas mirando con mucha atención. Aburrimiento el comportamiento irresponsable de Avalon. Seis horas después. Por fin un día menos para retirarme, un día en el que no he hecho absolutamente nada. Ahora a comer y seguir durmiendo, dijo Avalon mientras se ponía su chaqueta, su sombrero y salía apresuradamente de su oficina, como si huir de su oficina barra dormitorio fuera una cuestión de vida o muerte. Después de unos minutos cuando se apagaron las luces y se cerraron las puertas de esa habitación como por arte de magia Broly con cara bastante aburrida dijo en voz muy baja, joder. Llevo más de seis horas mirándolo sin hacer nada. Lo máximo que ha hecho ha sido imputar sus horas, buscar su nombre en internet y consultar unos cuantos correos electrónicos. No hay ningún dios en todo el universo que haga su trabajo. No es de extrañar que sucedan tantas desgracias. Espero ser un dios mucho mejor para mi universo, después de ver tanta incompetencia no quiero ser como ellos. Entonces Broly se sentó en la silla de Avalon y encendió su computadora de escritorio, y con una sonrisa malévola y su corazón latiendo como nunca con muchos nervios y expectación dijo. Bueno, mi conquista del Omniverso comienza aquí. Posiblemente. Primero que nada tengo que ingresar el nombre de usuario y la contraseña. Que este idiota ha escrito en un papel al lado de la pantalla para que cualquiera que se cuele en esta habitación pueda tener acceso a su computadora. Usuario. Avalón. Contraseña. 123-45-67-89. ¿En serio? Todas las organizaciones importantes de otros universos no saben qué es la seguridad informática. ¿Cómo pueden permitir que sus usuarios tengan contraseñas tan obvias? Pensó Broly mientras accedía a la computadora de Avalon, sin poder creer lo que estaba pasando. Ahora tendré que usar mis habilidades de hacker para descubrir cómo. ¿De verdad? En su puto escritorio hay una carpeta llamada Contraseñas, donde tiene todas las contraseñas, usuarios, direcciones. Incluso instrucciones con todos los pasos a seguir. Este hombre no tiene memoria, es más vago de lo que pensaba o simplemente se está burlando de mí. Tantos años puliendo mis habilidades de hacking para esto... Por un lado me siento aliviado, pero por otro lado siento que me están insultando, pensó Broly, mientras se sostenía la cabeza con la mano, sin poder creer que haya sido tan fácil llegar a este punto. Luego de recuperarse de ese puntapié emocional que le había dado la inutilidad de Avalon, comenzó a buscar todo tipo de información en la computadora del lugar de trabajo de Avalon. En primer lugar, intentó encontrar toda la información posible sobre la realidad origen. Broly estaba ansioso por alcanzar la meta que perseguía desde hacía años, pero era una persona inteligente y se había vuelto muy cauteloso después de los hechos ocurridos con Moro. Necesitaba saber exactamente dónde se encontraba y a qué se enfrentaba, saber cuáles podían ser ser los posibles problemas que podía tener en su plan dependiendo del entorno en el que se encontraba. En primer lugar, intentó conocer cómo son las personas en esta realidad, cuáles son sus poderes y capacidades tecnológicas, cómo se organizan, las jerarquías, los conocimientos existentes de otras realidades, y la situación general. Interesante pensé que todos o la mayoría de los habitantes de esta realidad eran todopoderosos o que al menos se acercarían a ese estado, pero no es así. Los habitantes de la realidad sobre la que surgen todas las realidades tienen una apariencia muy similar a la de los humanos. Sin embargo, estos tienen una vida eterna y una tasa de natalidad muy baja para compensar esta larga vida. Aunque son físicamente superiores en todos los aspectos a los humanos promedio, esas capacidades no alcanzan niveles tan extraordinarios como, por ejemplo, las del universo Dragon Ball, capaces de destruir planetas con facilidad. Tienen habilidades mágicas. Sin embargo, no son habilidades mágicas excesivamente espectaculares y destructivas como las de Fairy Tail, son más parecidas a las de Harry Potter o a las de Mahouka Koukou no Retousei, magia bastante útil y conveniente que maneja las leyes de este mundo para el día a día y defensa personal pero no es todopoderoso. Pero sin duda el punto más fuerte de esta civilización es la ciencia y la tecnología, con las cuales en conjunto con la magia han logrado hacer cosas que solo pertenecen a las películas más duras de ciencia ficción. Cada persona con una sola máquina es capaz de crear lo que quiera gratis, cuando quiera hay otra máquina en cada casa que puede evitar cualquier problema de salud y curar, son capaces de construir indefinidamente en dimensiones de bolsillo, haciendo que la escasez de terreno edificable no sea un problema. Problema pueden acceder a cualquier información publicada y descargarla directamente en la cabeza, haciendo que ir a las escuelas quede obsoleto. Todo lo que desean lo pueden obtener inmediatamente y sin costo, viven para siempre y sin problemas donde quieren, han logrado crear una verdadera utopía donde no es necesario trabajar para vivir en paz durante toda la eternidad. Por eso trabajar por dinero se ha convertido en un lujo opcional. Por supuesto, en una sociedad tan desarrollada, cómoda, tranquila y conveniente en la que no falta absolutamente nada y donde la capacidad de mejora tecnológica prácticamente ha llegado a su fin el sector más demandado por la población y en el que más desarrollo necesita, y la actualización no puede ser otra que entretenimiento, viven infinitamente y sin preocupaciones. Tienen demasiado tiempo libre y por supuesto, tienen que hacer algo con ese tiempo infinito, y el entretenimiento es algo que requiere creatividad y trabajo humano para desarrollarse. Es por eso que la industria del entretenimiento durante miles de millones de años se ha convertido prácticamente en lo único en lo que se puede ganar y gastar dinero, específicamente con videojuegos inmersivos como los de SAO. La gente prácticamente vive en estos juegos y aquí no todo es gratis, por eso hay gente que trabaja en sus actualizaciones o compra objetos dentro de ellos o cobra como si fuera una superestrella dentro de él por jugar. Se puede decir que el dinero en esta realidad es moneda virtual para videojuegos, ya que para casi todo lo demás no. No necesitas dinero, oferta y demanda si no hay límite a lo que puedes conseguir y no ha habido trabajo para que alguien te lo consiga, no puedes poner precio como por ejemplo, no hay precio para el aire que respiramos. Y precisamente la industria del entretenimiento es mi objetivo Broly, accedió a un sitio web interno de la empresa de Avalon que requería 12 contraseñas diferentes, todas escritas en la guía de Avalon, y comprobó mucha información clasificada. Lo que casi nadie sabe es el verdadero origen de estos juegos hace esta compañía, descubrió en secreto las otras realidades derivadas de esta realidad y sus realidades posteriores, y cómo entrar en ellas, de diferentes maneras. Cuando algunos llegaron a estas realidades, se dieron cuenta de que podían adquirir habilidades que no existían o que eran imposibles de utilizar en su mundo, habilidades fascinantes y conocimientos de obras de ficción creadas por su propia empresa años atrás. En esas realidades ficticias con mucho esfuerzo y tiempo, algunos llegaron a alcanzar el nivel de los propios dioses adquiriendo esas habilidades, sin embargo, no fueron capaces de traer esos poderes de regreso a la realidad origen. Fue entonces cuando se dieron cuenta del funcionamiento de las leyes en cada realidad, y también que podían procesarlas de manera similar a como lo hago para compatibilizar esas habilidades en la realidad origen y ellas mismas. Sin embargo, adaptar estas leyes a la realidad más restrictiva que existe, especialmente cuando se quieren adaptar las leyes de una realidad inferior, siendo la realidad original, es increíblemente difícil, costoso y largo. Eso requiere una cantidad excesiva de trabajo de procesamiento y una cantidad de tiempo exorbitante, incluso para la ley que compone la capacidad más simple, una cantidad de tiempo incluso mayor que el que tarda una estrella en nacer, crecer, envejecer, convertirse en supernova, convertirse en agujero negro, absorberá una galaxia entera y morirá de nuevo. Fue entonces cuando los responsables de este descubrimiento se dieron cuenta de que necesitaban aumentar la capacidad de procesamiento y recopilación de información para poder conseguir habilidades y poder más allá de lo posible en la realidad origen se dieron cuenta de que era necesario aumentar la capacidad de procesamiento y recopilación de información y fue en ese momento cuando nacieron este tipo de juegos que eran tan reales que la realidad misma haciéndose pasar por juegos desde hace años han utilizado a todos los jugadores que manejan cuerpos de la realidad origen en tiempo real para sacar a través de ellos todos los datos posibles procesando gracias a ellos todas las leyes que iban encontrando o conseguir de forma gratuita y sin apenas esfuerzo, de hecho, los jugadores incluso les pagan por ello. Con esto los peces gordos de esta empresa han logrado acumular habilidades dentro de esta realidad y otras realidades, habilidades que tienen diferentes precios dependiendo de la dificultad de extracción y limitaciones en otras realidades. Y aunque parezca extraño, Avalon es uno de los privilegiados que puede acceder a estas otras realidades y habilidades. En ese momento, Broly puso cara pensativa y cambió el informe consultando el manual de usuario de Avalon para ver exactamente en qué consistía su trabajo y qué reglas tenía para realizarlo, ya que Broly quería saber cuál era el verdadero el propósito de su reencarnación fue. Después de leer lo complicado y costoso que era el proceso de extracción de habilidades, no creía que le hubieran dado esta oportunidad sin ningún motivo. Aunque el men, Hagan, la fuerza magnética y la información que le habían dado estaban prácticamente restringidos a el universo Dragon Ball y no se podía usar en otros lugares no compatibles. Después de investigar un poco, encontró la verdad escondida detrás de esta extraña acción de una empresa que quería obtener ganancias y lo que vio no le gustó nada. Dios de la reencarnación. Dios de la reencarnación, tu maldita madre es un dios de la reencarnación. Ese maldito bastardo de Avalon es solo un productor de películas y el motivo de mi reencarnación fue hacer una película iseka y realista de mi vida, una película, una película de y. Estos putos cabrones cada era por sorteo recopilan la información de una persona que ha muerto de todas las realidades y dependiendo de su puto criterio te dan la posibilidad de tener ciertas ventajas para usar en esa realidad. Luego los cabrones graban todo lo que ha vivido esa persona y cuando termina esa época la convierten en una película supermillonaria con más entregas que de rápido a furioso. Los cabrones me están utilizando para hacer negocios y siempre me espían. Bueno, Avalón me espiaría si hiciera su puto trabajo donde está mi maldita privacidad. Y Avalón, Avalón jodido. Ese desgraciado me engañó, me estazó, me engañó. Podría haber tomado todos esos stands ultra mega rotos y nadie me habría perseguido ni hecho nada. La razón por la que Avalón me mintió es porque hay un presupuesto máximo para la película y en caso de excederlo debe pagar la diferencia. Ahora soy impotente aquí, pero. Ufa balón, me acordaré de este, me vengaré, lo juro, aunque tenga que tomarme una era para cobrar mi brutal venganza. Arruinaré tu jodida y miserable vida sucia. ¿Quieres hacer una película de mi vida? Perfecto, hazlo, el final te sorprenderá. Tengo mucho tiempo hasta que puedan ver el contenido y elegí el contenido que quiero que vean. Será una película muy muy divertida. Ah. ah, ah. Dijo Broly con los ojos inyectados en sangre y un rostro aterrador mientras planeaba su dulce y cruel venganza contra Avalon y la compañía. Después de tranquilizarse y expulsar de su mente todos los pensamientos improductivos, volvió a centrarse en su misión. Broly agarró el bote de basura de Avalon con todo su contenido y desapareció, teletransportándose a la fuerza al reino sin forma, desde donde intentó asimilar la basura de Avalon para obtener las leyes de la realidad origen que había en ellas. Joder, me va a tomar cientos de años absorber esto y teniendo en cuenta que esta basura solo contiene una pequeña parte de las leyes de la realidad origen. Decir que me tomará una eternidad absorberlas por completo. Y combinarlos con los míos es una estimación muy optimista. Lo máximo que puedo hacer por ahora con este tema es repetir este proceso varias veces cada día, no puedo darme el lujo de salir de esta habitación, es demasiado conveniente, dijo Broly mientras observaba su reino sin origen tratando de devorar esa basura ordinaria. Que parecían estar distorsionando el espacio de toda la dimensión debido a lo difíciles que eran de digerir. Broly reapareció en la oficina de Avalon, dejó el bote de basura vacío en su posición original y se dirigió a una parte de la oficina donde había una extraña máquina la cual había leído en los informes. Hay tres formas de viajar a otra realidad. Uno mediante la reencarnación, como lo he hecho en primer lugar, transfiriendo mi alma a otro cuerpo, abandonando las leyes de mi realidad y adoptando solo las de esa realidad, aunque en mi caso también tenía leyes de un ter décimo, un ter cuyo acuso adaptado a Dragon Ball y pequeños fragmentos de la realidad origen donde estas habilidades fueron directamente manipuladas e introducidas en mi alma, sin las cuales no hubiera podido llegar a este lugar. Tos. Utilizar lo que podríamos llamar un avatar, como lo hacen las personas en este mundo cuando creen que están jugando, pero que en realidad están manipulando un cuerpo en otra realidad. 3. Transportarme directamente a otra realidad a través de esta máquina. Obviamente la opción que elegiré será la última. La lástima es que a diferencia de los habitantes de la realidad origen, cuando viaje a esas realidades, me pasará prácticamente lo mismo que ahora, mis leyes y las de esa realidad no serán 100% compatibles, así que no podré usar mis poderes. Las leyes, la magia y la tecnología de la realidad origen para los nacidos de la realidad origen funcionan en cualquier realidad con total facilidad y libertad, pero no al revés. Entonces Minen debería funcionar mejor en esas otras realidades que aquí, ya que tiene fragmentos de la realidad origen. Es por eso que necesitaré un largo tiempo de adaptación para absorber y combinar las leyes de ese lugar con las de mis tres reinos. Además, dependiendo de lo incompatibles que sean las leyes de esa realidad con la mía, puede tardar demasiado. Así que lo mejor sería elegir mundos manga barra anime, preferiblemente de la Shonen Hump, la misma revista donde se publica Dragon Ball. Las realidades del Shonen Hump son las más compatibles con las que tengo actualmente, por lo que serán las leyes más fáciles y rápidas de asimilar Broly pensó algo decepcionado, ya que originalmente tenía planeado viajar a unas cuantas realidades más diferentes para conseguir mejores y diversos botines para llevar a cabo sus planes en Dragon Ball Multiverse y otras realidades. Broly fue a la computadora y, siguiendo las instrucciones de Avalon, preparó la máquina de transporte espacio-temporal de la realidad. A Avalon solo se le permite viajar directamente a nueve realidades cada era, y como es un vago al que no le gusta hacer nada casi nunca las usa, y si lo hace lo hace en el último momento. Jejejeje. No seré generoso en ese caso, especialmente cuando tengo tantos Brolis a mi disposición. Viajaré a una realidad en el momento preciso, me adaptaré a las leyes de ese mundo, intentaré hacerme más fuerte y esperaré el momento oportuno para actuar. Usaré 8 para la Shonen Jump ahora y mi mayor inversión la dejaré en otro lado. Todavía faltan 12 años para la saga Z y 29 para la saga Super y una era para el estreno de mi película en el reino origen. Tengo mucho tiempo para divertirme. ja, 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 ja. Años 80, Egipto, en medio de la noche tranquila, bueno, no tan tranquila. Dos hombres musculosos y vestidos extravagantemente lucharon saltando, y casi volando, por los tejados de la ciudad. Uno de ellos arrojó extraños proyectiles verdes al otro, y el otro los esquivó y desvió con sus propias manos, las cuales impactaron contra estructuras cercanas destruyéndolas por el impacto. Este es, el heredero de Kakion. Dijo el hombre rubio y musculoso que intentaba esquivar los ataques a distancia dirigidos a él. Pero cada vez que esquivaba un ataque, chocaba con algo que parecían hilos, y cada vez que tocaba uno de esos nuevos hilos, nuevos proyectiles salían disparados hacia él, hasta que se dio cuenta de que estaba rodeado de esos hilos. Esto es, un kekai que disparará si lo tocas. Kakio gritó desde lo alto de un campanario. ¿Qué? El rubio musculoso gritó desde una cúpula. Se ha extendido a tu alrededor en un radio de 20 metros. Puede detectar cualquier cosa que usted o el mundo hagan. Toma esto, dio. El salpicadura esmeralda de 20m. Gritó Kakioín, lanzando muchos de sus proyectiles a dio desde todas direcciones, haciéndole imposible bloquearlos o esquivarlos todos al mismo tiempo como lo había hecho anteriormente. Pero, mientras un anciano musculoso llegaba para presenciar lo que parecía la jugada final que acabaría con la vida del malvado dio. Estúpido. Yo te mostraré el poder del mundo, el poder que gobierna el mundo. Zahuarudo. Gritó posando al mismo tiempo que el dorado y musculoso stand del mundo se manifestaba detrás de Dio activando su habilidad, deteniendo el tiempo por completo. Y en ese estado de tiempo detenido, Dio avanzó tranquilamente y sin mucha prisa hacia el desprotegido Kakyoin, destruyendo a su paso todos los hilos de Hirofante, el stand de Kakyoin que se encontraba a su alrededor. Este es el poder del mundo. Pero como el tiempo se detuvo, no puedes verme ni tocarme. Morir. Kakyoin. Dio gritó a unos metros de Kakyoin, mientras su stand lo golpeaba en el pecho con todas sus fuerzas perforarlo con un solo puñetazo. Después de herirlo mortalmente, Dio hizo que el mundo sacara su puño del cuerpo de Kakyoin, y aún a tiempo se detuvo, habló tranquilamente consigo mismo. Ni siquiera sabes que estás muerto y tú eres el siguiente, dijo mirando al anciano que estaba en el edificio cercano a él. Momentos después, el tiempo se reanudó nuevamente y toda la destrucción y cambios realizados por Dio durante el tiempo detenido tuvieron lugar al mismo tiempo como la destrucción de los hilos de Irofante, las rocas suspendidas en el aire que volaron en una trayectoria imposible y por supuesto. Kakion, con un agujero del tamaño de un puño en el pecho, salió disparado en el aire hacia un silo de agua en el techo de un edificio cercano. Todo eso sucedió en un solo instante, ante la mirada atónita del anciano que vio que todo esto sucedió en un solo momento. ¿Qué pasó? Pasó volando de repente. Kakion. Gritó el anciano con sudor frío al ver a su amigo gravemente herido en una situación muy extraña. Joseph, es tu turno. Creo que por el cuerpo de Jonathan la mejor sangre para asimilarla sería Joestar Blood. Bien, Dio dio con arrogancia, mostrando la cicatriz de su cuello, la unión entre su malvada cabeza y el noble cuerpo de Jonathan Joestar, dio. Gritó Joseph al ver al bastardo de Dio, el mismo hijo de puta que siempre aparecía en las fotos que tomaba con su estando. Pero mientras se producía este enfrentamiento casi intergeneracional, Joestar el pobre Kakyo, incrustado en el silo de agua y cerca de su muerte, trató de entender qué había pasado. Estuvo al tanto de todo lo que pasaba en su campo de hilos y se dio cuenta que todos los hilos que fueron destruidos fueron cortados individual y separadamente, pero al mismo tiempo. Y esto, junto con otras coincidencias, descubrió el secreto del poder del Stand de Dio, detener el tiempo. Tengo que decirles esto a todos. Tengo que intentarlo, no importa cómo. Tengo que decirle al señor Joestar o todos vamos a perder. Voy a predecir esto. Te van a chupar la sangre. Gritó dio volando hacia Joseph con intenciones asesinas y hambrientas las típicas que tendría un vampiro, pero en aquel entonces, ¡boom! Las manecillas del reloj gigante que estaba al lado de Dio y Joseph fueron destrozadas por un proyectil. Él fue In, quien disparó ese ataque con las últimas energías que le quedaban antes de morir él, último. Esmeralda, salpicadura. Salpicadura esmeralda. Falló por una milla. Probablemente perdió el control de su posición cuando murió. HM dijo Dio observando esa sorpresa de último momento sin darle mucha importancia. Pero Joseph entendió las intenciones de Kakyoin. Él nunca cometería un error así en ese momento. Estaba tratando de decirle algo atacando el reloj. Pero ahora mismo, no tenía tiempo para pensar en eso o llorar la muerte de su amigo, tenía que mantenerse alejado. Ermitaño púrpura. De la mano de Joseph, su stand, aparecieron unas zarzas moradas que ataron a Dios, quien seguía volando en el aire con sus movimientos restringidos. Toma esto. El poder del sol. Amón. Gritó Joseph, canalizando el amon en su Hermit Purple, Amon la energía que fácilmente podría destruir vampiros como dio. Pero antes el amon de Joseph pudo viajar en su ermitaño púrpura hasta su objetivo, anciano. Tu stand es el peor. Gritó Dio mientras destruía con bastante facilidad a Ermit Purple de nuestro viejo Joestar, a pesar de que, según JoJo Wiki, la durabilidad de Ermit Purple es a la puntuación más alta. No tiene ningún sentido. Y con esos segundos de ventaja que ganó Joseph la persecución comenzó una vez más mientras intentaba descifrar el mensaje de Kakyoin. Aunque sin que nadie se diera cuenta el cuerpo de Kakyoin había desaparecido del silo donde murió. Ese es el secreto de Dios. La capacidad de detener el tiempo? Lo tengo Kakyoin. Tengo el mensaje por el que entregaste tu vida gritó Joseph curiosamente sin que Dios lo escuchara mientras estaba sorprendido y asustado por la aterradora y casi invencible habilidad del stand de Dios durante la persecución. Hasta. HM. Se ha ido, gritó el señor Joestar, al darse cuenta en algún momento durante la persecución, Dio había desaparecido, pero en realidad estaba justo a sus espaldas con el mundo listo para darle el golpe final. Pero antes de golpear al indefenso anciano, el mundo fue detenido a la fuerza por alguna razón. Y por alguna razón, Joseph no parecía nada aliviado, W. ¿Qué pasa? ¿No estás atacando? ¿No quieres mi sangre, Dio? Dijo el señor Joestar en un tono entre sorpresa y provocación. Pero Dio, como un villano cruel, experimentado y calculador, no se dejó engañar como otros vampiros aztecas culturistas hace unas décadas. Estás usando tu amón para protegerte. Te envolviste con Hermit Purple y Amon. Eres inteligente. No puedo subestimarte. MMM, podría decir lo mismo de ti. Viste mi plan y no me atacaste. Muy cauteloso, dijo Joseph, bastante frustrado y con sudor frío, mostrando el ermitaño púrpura con amon que tenía debajo de su ropa, demostrando que Dios tenía razón: si lo hubiera atacado, podría haber resultado gravemente herido a causa del amon. Y como su enemigo mortal había desbaratado su ingenioso plan, tuvo que contraatacar verbalmente. Sin embargo, conozco la debilidad de tu postura. Hay un límite en la cantidad de tiempo que puedes parar, ¿verdad? Alrededor de 3 a 4 segundos. Si pudieras detenerlo por más tiempo, nos habrían matado en la mansión. No tendrías que venir detrás de nosotros, así dijo el señor Joestar, explicando el poder y la debilidad de Dio, ya sea para provocarlo, para verificar si tenía razón con su sobreexpresión o para explicárselo al espectador que aún no se había dado cuenta. Así que ahora conoces mi poder de arena. Eres bueno, dijo algo impresionado. El que lo consiguió fue Cakio y no voy a desperdiciar su muerte. Dijo Joseph con determinación ante el enemigo mortal de su familia. Pero aunque Dio quedó impresionado por Joseph por haber descubierto el secreto de su estando tan rápidamente, no se desesperó, no se molestó. Así que lo que... ¿Qué importa si lo sabes? ¿Qué puedes hacer? Dijo Dio con confianza y arrogancia, creía que su poder era absoluto a pesar de las pequeñas limitaciones que tenía. Ermitaño Morado y Amón. Joseph atacó con su ataque más efectivo contra los vampiros, anunciando su ataque como en casi cualquier otro manga o anime shonen. Eres realmente persistente. Sin embargo, no tengo que tocarte a Mon para atacarte. Dijo Dio mientras el mundo destruía el techo donde estaba Joseph, provocando que cayera del edificio. El viejo señor Joestar intentó usar el mid purple para sujetarse a un balcón y así hacer que la caída fuera menos mortal de lo que sería, pero... Oye. ¿Qué ha pasado?, Dijo Joseph mientras caía al suelo bastante sorprendido. A pesar de haber podido agarrarse a ese balcón en el último segundo, el impacto de la caída debería haber sido bastante peligroso para el cuerpo de cualquier humano, sin importar si era un experto maestro Amon o no. Debería tener heridas y posiblemente algún hueso roto sin embargo no tenía ninguna herida, era como si algo hubiera detenido su caída. Pero ese no era el momento de sorprenderse por eso, ya que Dios venía volando hacia él para chuparle toda la sangre. Y mientras los idiotas de un restaurante cercano se reían de la caída de Joseph, en lugar de ayudarlo o a levantarse, como se debe hacer con cualquier anciano que cae al suelo. Entonces Joseph encontró a Jotaro, su nieto, quien había corrido en su ayuda al ver que Dio lo perseguía. Jotaro. Escapar. No te acerques más. Y en ese momento tanto Jotaro como el pobre gato de la calle notaron la presencia de Dio, que estaba unos metros detrás de Joseph. Jotaro. Bien. Pero en este momento está un poco fuera de mi alcance. Me ocuparé primero de Joseph, dijo Dio cayendo del cielo. El secreto detrás de su postura es el tiempo. Su posición es capaz de detener el tiempo, dijo Joseph, tratando de pasarle el mensaje a su nieto, en caso de que fuera demasiado tarde para él, pero Zawarudo. El tiempo se detuvo una vez más. Y en ese espacio de tiempo detenido dio, volvió a hablar por sí mismo en lugar de hacer algo útil al principio solo, pude detener el tiempo por un segundo. Mientras la cicatriz en mi cuello sanaba podía detenerla por dos segundos. Árbol como mucho. Y mientras avanzaba pacíficamente hacia Joseph, golpeando a cualquiera en el camino, incluido el pobre gato al que desmembró y esparció sus vísceras en la comida de la gente del restaurante, continuó con su discurso ahora puedo detenerlo por 5 segundos. Es extraño que todavía puedas contar el tiempo después de que se haya detenido, pero son unos 5 segundos. Tarde o temprano podré detenerlo durante un minuto, luego minutos, una hora, y luego posiblemente indefinidamente. Estoy esperando mucho ese día. Y luego de comprobar que Joseph había vuelto a cubrir su cuerpo con Amon, Dio optó por usar otro método para matarlo sin tocarlo directamente. Dio sacó un cuchillo de su chaqueta el Amon, que me dio problemas hace 100 años, es inútil frente al mundo y mientras lanzaba su cuchillo gritaba repetidamente muda 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 muda. Pero, hey. ¿Qué pasó? Dijo, dio muy alerta y hasta aterrado al ver que el cuchillo en su mano había desaparecido misteriosamente. Y cuando se giró en busca de una explicación, vio algo muy desconcertante. En su espacio de tiempo detenido, una persona extraña de la que no tenía conocimiento, empuñó el cuchillo que hasta unas décimas de segundo estuvo en su mano. Una persona extraña, alta y musculosa, como casi todos en esta parte del manga, con cabello rojo, un tercer ojo en la frente y una cola de mono roja bailando en el aire. Ese hombre estaba sentado comiendo tranquilamente en el restaurante donde Dio había golpeado todo a su alrededor, una extraña estatua de piedra humanoide en sus pies, con un cuchillo de Dio en una mano y griega. La flecha que creaba a los usuarios de estando orbitando a su alrededor. ¿Será que no se puede comer tranquilamente en un restaurante de Egipto sin que un malvado vampiro pare el tiempo y empiece a alardear de su poder mientras intenta matar a un pobre anciano arrojándole un cuchillo gritando muda de retrasado? Dijo Broly, fingiendo estar agraviado por la situación, empujando el plato de comida lejos de su mesa. Nani, gritó Dio, su cerebro sobrecalentado debido a tantas cosas terriblemente inesperadas que sucedieron en el último momento. ¿Será que no se puede comer tranquilamente en un restaurante de Egipto sin que un malvado vampiro pare el tiempo y empiece a alardear de su poder mientras intenta matar a un pobre anciano arrojándole un cuchillo gritando muda de retrasado? Dijo Broly, fingiendo estar agraviado por la situación, empujando el plato de comida lejos de su mesa. Nani gritó Dio con el rostro totalmente distorsionado, su cerebro sobrecalentado debido a tantas cosas terriblemente inesperadas que sucedieron en el último momento. A pesar de este evento extremadamente inesperado e impensable, Dio volvió a notar a este extraño individuo y dio un paso atrás. Imposible. ¿Quién es este chico? ¿Cómo es capaz de hablar y moverse en un tiempo detenido? Esta extraña apariencia. ¿Es un humano? ¿Es un usuario de stand? Pero debido a la aparición de Broly, Dio no se dio cuenta que habían pasado 5 segundos y que el efecto de The World estaba a punto de terminar sin haber podido matar a un solo Joestar. El tiempo se reanudó nuevamente, pero todo lo que Dio había hecho durante el tiempo detenido, había sido cancelado, toda la destrucción que había creado para llegar a Joseph había desaparecido. ¿Tú, quién diablos eres? ¿Un usuario de stand? ¿Y qué intentas hacer? gritó Dio bastante nervioso y en alerta hacía mucho tiempo que había planeado su tan esperada venganza contra la familia Joestar y hasta ahora creía haber calculado todas las variables para llevar a cabo su gran plan, pero la apariencia de esta persona no estaba en sus parámetros. Además, tenía una flecha creadora de usuario stand que tenía la anciana, la cual volaba en el aire sin aparentemente estar sostenida por un stand, y esa extraña estatua a su lado también era algo muy misterioso y macabro, algo que le recordó la máscara de piedra que cambió su destino. Algo era evidente. Este tipo está tramando algo y muy posiblemente contra mí. Y él no es normal en absoluto al mismo tiempo, el tiempo volvió a su progresión normal y Joseph y Jotaro continuaron su conversación. Jotaro, tienes que alejarte de, dijo Joseph, pero se detuvo en seco al ver la expresión de desconcierto de su nieto, probablemente por lo que estaba pasando a sus espaldas, y escuchar la voz alerta de Dio preguntándole algo a alguien. Confirmó sus sospechas incluso antes de voltear a ver qué estaba pasando. Pensaste que era un usuario de stand, pero era yo, Broly. Dijo Broly, la misteriosa persona señalándose a sí mismo con su pulgar y cara de maldad. Ya sea por lo tensa que era esa situación, el contraste que esa frase había creado en esa misteriosa persona, o porque no habían entendido el chiste, hubo silencio entre los cuatro. ¡Ah! ah, ah. Vamos hombre, no sigas mirándome así, esta es una de tus frases míticas, le dijo Broly a Dio, cuyo rostro estaba totalmente distorsionado por todos estos extraños sucesos, no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero cuando Joseph se giró y miró en dirección a la extraña persona de la que Dio parecía estar asustado, oh Dios mío, gritó Joseph llevándose las manos a la cara como siempre hacía cuando sabía que algo estaba perturbando, aunque nunca había gritado tanto por eso algo que hizo que Jotaro estuviera más alerta. Por la reacción de su abuelo era posible que esta persona fuera un enemigo, y al mismo tiempo Dios se relajó un poco, ya que existía la posibilidad de que este extraño sujeto también fuera enemigo de los Joestar. Supongo que no debo ser el único ser sobrenatural que se ha opuesto a Joestar en estos últimos 100 años. Abuelo, ¿sabes quién es este tipo? Le preguntó Jotaro a Joseph, quien parecía catatónico por lo que vio. José apuntó con su dedo en dirección a Broly y dijo: No, no sé nada sobre él, pero esa estatua de piedra, no sé por qué está en ese estado o por qué está aquí. Pero nunca olvidaría esa apariencia sin importar dónde esté. Scars. El malvado dios Azteca que creó la piedra que transformó a Dios en vampiro, al que derreté enviándolo o al espacio en mi estado de juventud. Nani. Las palabras de Joseph sobresaltaron a Jotaro y Dio. Especialmente a Dio, cuya vida estuvo estrechamente ligada a la máscara de piedra que transforma a los humanos en vampiros. Oh, ¿te refieres a esto? Dijo Broly, señalando la estatua de Kars al lado de sus pies. Sí, encontré a Kars, que se ha convertido en una especie de piedra al congelarse, flotando en el espacio cerca de Marte, mientras estaba dando un pequeño paseo. Jajaja, ja, ja, tuviste mucha suerte con ese volcán Joseph. Hasta ese momento nunca pensé en ese método para enviar a alguien fuera de la atmósfera terrestre para derrotarlo. Definitivamente eres mi Joestar favorito. Una vez más las palabras de Broly sorprendieron a los tres Joestar. Dio tiene el cuerpo de Jonathan, por lo que ahora mismo es la mitad de Joestar. Joseph quedó aterrado al ver que realmente tenía frente a él a ese ser inmortal e invencible que ganaba por suerte y también se sintió elogiado por recordar su hazaña, pero sobre todo abrumado por lo que había detrás de las declaraciones de Broly. Jotaro quedó bastante sorprendido por la pasada hazaña de su abuelo, ya que prácticamente lo veía como un payaso con ciertos momentos de grandeza, y también entendió lo que había detrás de las palabras de Broly, había encontrado a Cars en el espacio, cerca de Marte, y eso significa... ¿Un alien? Absurdo. Sin embargo, su apariencia y la expresión de mi abuelo, y en cuanto a Dios, estaba sudando y mordiéndose el labio, tratando de aclarar sus ideas. Creador de la máscara de piedra, volcán, espacio exterior, jostar favorito, pero antes de que Dios pudiera hacer o decir algo, algo sucedió. ¡Crack, crack, crack! ¡Oh! ¡No! Gritó Joseph, porque lo que más temía al ver la estatua en la que se había convertido Cars se había hecho realidad. Ay, 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 HTTPS. Barra barra www.youtube.com barra watch interrogación de cierre v igual Jojo. El ser perfecto de Cars había renacido y estaba muy, muy, muy furioso. Oh, no. Por un lado está Dio, por el otro Cars y por si fuera poco, también tengo un extraterrestre que parece que le gusto y que posiblemente quiera secuestrarme y sondearme. Solo necesito que Suficu se entere de mi infidelidad y esta será la peor de mis pesadillas. Obviamente eso fue lo que pensó Jospe mientras Jotaro y Dio estaban en alerta mostrando sus dos stands. Ese Cars parecía alguien sumamente peligroso, sobre todo si alguien tenía que recurrir a tirarlo o al espacio para deshacerse de él. Jojo. Maldito desgraciado. ¿Cómo te atreves a hacerme eso? Te voy a hacer pagar por todo lo que he sufrido estos años. Te voy a cortar en pedazos. Y esta vez no hay ningún volcán que pueda ayudarte. Gritó Carr sacando sus dos espadas sierra para huesos y transformando la parte inferior de su cuerpo en la de un velociraptor para tener aún más velocidad. Pero Carr sin saber cómo ni por qué quedó paralizado en el aire, sin poder mover ni un músculo. ¿Qué me está pasando? Pensó Cars, teniendo la posibilidad de volver a quedar inmovilizado durante décadas. Telequinesia. ¿Es esa la capacidad de tu posición? Pensaron los demás. Nadie va a lastimar a mi jojo favorito, además aquí el protagonista soy yo. Por ahora entra en mi dimensión, dijo Broly, llegando a una velocidad imperceptible al ojo humano, golpeando el estómago de Kars, y en cuestión de segundos desde el punto donde fue golpeado, Kars comenzó a desaparecer poco a poco por lo que parecía una energía verde, y una vez más hubo confusión entre la audiencia que Broly era realmente poderoso y peligroso. Telequinesis, teletransportación, transportar a otro a otra dimensión, viajar por el espacio. Tu stand sin forma te permite manipular las tres dimensiones a tu conveniencia con un alcance y posibilidades ilimitados por casualidad? No, tres no, deben ser cuatro, ya que de alguna manera también podrías moverte durante el tiempo detenido, dijo Dio, usando la hiperdeducción de Jojo cubierto de sudor frío. Evidentemente él es el que más necesitaba saber cuál es el de Broly. Habilidad, ya que todo lo que Broly había dicho parecía estar a favor de la familia Joestar. Si esa es su habilidad, es aterradora. No puedo creerlo. No puedo aceptarlo. ¿Cómo puede haber un stand superior a mi Zawarudo? Bueno es cierto que puedo manipular dimensiones, como dijiste me sorprende la capacidad deductiva de la gente del Jojo si a veces se hace el ridículo a Conan Dogawa. Sin embargo, no puedo hacer esto para mi stand, de hecho, ni siquiera soy usuario de stand todavía, dijo Broly mirando la flecha que tenía volando a su alrededor. Y haciendo caso a algunos comentarios extraños, los Jojo volvieron a hablar entre ellos. ¿Él no es un usuario de Stand? Eso podría explicar por qué no somos capaces de detectarlo. Pero, ¿eso significa, dijo Jotaro sin inmutarse demasiado esbadas no importa el momento ni la situación? ¡Ay Dios mío! ¿Entonces es realmente un extraterrestre con poderes extraños como los del en Hump? Gritó Joseph como solo él sabía hacerlo. Exactamente, creo que nadie en este mundo lo hubiera dicho mejor Joseph dijo Broly con una sonrisa, ya que había acertado enseguida, era extraterrestre, tenía poderes y concretamente un extraterrestre con poderes del en Hump. Pero antes de que pudieran continuar con la conversación, Zawarudo. Dio detuvo el tiempo y sin perder ni una décima de segundo a diferencia de lo que siempre hace cuando detiene el tiempo se lanzó a toda velocidad para atacar a su enemigo con el mundo no sé si es un extraterrestre o no pero su poder es real si puede teletransportarse escapar no ayudará mucho más cuando está aliado con los Jo-Star. sin embargo no notó su stand en ninguna parte y si realmente no es un usuario de stand Significa que todavía tengo una oportunidad de matarlo. Solo un usuario de Stand puede ver a Stan y vencerlo. A tiempo detuvo a Jotaro y Joseph no puede ayudarlo. Es ahora o nunca. Tengo que matarlos a golpes con The World antes de que pueda usar cualquier habilidad. Morir. Gritó, dio a dos metros de Broly, lanzando contra él todos los cuchillos que guardaba en su chaqueta. Sin embargo, eso solo fue una distracción. El que debía dar el golpe de gracia era el mundo, que ya estaba al alcance. Muda. Muda. Paro. A. Ah. Mientras el mundo golpeaba a Broly sin que éste permaneciera inmóvil, los brazos y piernas de Dio fueron arrancados de su cuerpo y pulverizados, como si hubieran sido comprimidos por un compresor hidráulico. El hecho de que no pueda ver tu stand no significa que con tu insignificante fuerza a nivel de construcción puedas hacerme algo, y por supuesto no necesito atacar tu stand para derrotarte muy fácilmente, dijo Broly, volando por el aire burlándose de Dio, quien intentaba regenerar sus extremidades amputadas en el suelo gritando como un cerdo y el tiempo volvió a la normalidad. Ah, y dio lisiado en el suelo todavía gritando ante el rostro atónito de Joseph, que no sabía lo que acababa de pasar, pero entonces no te preocupes, abuelo, parece que todo se solucionará pronto. Además, trata de ser amable con ese alienígena, dijo Jotaro, quien pudo ver lo que pasó durante el tiempo detenido, su Estrella Platino estaba empezando a despertar su verdadero poder, el mismo poder que tiene Dio. Jotaro, quieres decir, dijo el señor Joestar incrédulo y alegremente. Sí, Joseph, deberías ser tú quien mate a esa escoria, pero me temo que esta es mi recompensa por todo lo que voy a hacer por ti. No te preocupes, he curado a tu hija y está en compañía de su madre en Japón, luego hablamos del resto. Dile adiós a este mundo dio. ¿Qué? Ya, esto es... Esto es... Imposible. Uno, soy... Y... A... Ah, 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 ah. Dio gritó desesperado ante sus enemigos mortales y broliantes de desaparecer por completo. Y después de unos segundos de silencio donde Joseph y Jotaro intentaron hacerse a la idea de que su cruzada alrededor del mundo había terminado de esta extraña e inesperada manera. ¿Entonces se acabó? Dio ha sido derrotado de una vez por todas y mi hija está a salvo joseph dijo con incredulidad y alegría y algo de desilusión ya que esperaba que después de todo el sufrimiento dolor y sacrificios que habían experimentado que fueran ellos quienes acabaran con dios y no con este extraño extraterrestre que apareció fuera de a ninguna parte y resolvió todo como si fuera un recurso narrativo de un ex machina si ese cabrón ya no será un problema para el mundo aunque todavía tengo algunas cosas que hacer antes de irme. Y una de ellas es tener una linda charla con tu nieto, dijo Broly, haciendo crujir sus nudillos de forma un tanto amenazante. Aunque, todavía tengo algunas cosas que hacer antes de irme. Y una de ellas es tener una linda charla con tu nieto, dijo Broly, haciendo crujir sus nudillos de forma un tanto amenazante. La situación se puso tensa una vez más para ambos. Jojo, puede que Broly no sea un aliado incondicional después de todo. ¿Qué quieres decir? ¿Tienes un problema conmigo? Dijo Jotaro con su habitual actitud de tipo duro, aunque sabía que no había demasiadas oportunidades para vencer a Broly si es su enemigo. No. Tú eres el problema y tú y tendrás problemas tú y mucha gente a tu alrededor si sigues con esa actitud de mierda toda la vida. Tu madre te mimó demasiado, por lo que te has convertido en un adolescente mimado con actitud rebelde. Así que será el tío Broly quien te disciplinará un poco. Pero si no te molesta, cambiaremos de lugar, nos han estado mirando como si fuéramos bichos raros durante mucho tiempo, dijo Broly chasqueando los dedos. Con el chasquido en un instante el paisaje de las calles del Cairo cambió por completo. Ya no estaban en Egipto, sino en un lugar que los dos Jojos conocían muy bien, especialmente Jotaro, aunque era completamente desconocido para Polnareff, quien se había estado escondiendo por si tuviera que intervenir en algún momento, lo cual había también ha sido teletransportado a otro lugar. Esto, ¿dónde diablos estamos ahora? Polnareff dijo muy sorprendido y confundido mientras Joseph y Jotaro miraban estupefactos a su alrededor. Era demasiado impactante para ser verdad. Papá. Jotaro. Dijo una enérgica mujer de mediana edad corriendo hacia nuestro jojo's Cariño. Jotaro. Dijo una enérgica mujer de avanzada edad que también corría hacia casa de nuestro jojo. Eran Ole y Sucieku respectivamente, la madre y abuela de Jotaro. Cuando los vieron no tuvieron dudas, estaban en la casa de Jotaro en Japón, donde comenzó la aventura de Stardust Crusades. Habían sido teletransportados de Egipto a Japón en un solo instante debido al chasquido de Broly. Si antes tenían alguna duda sobre las habilidades de Broly, ahora ya no las tenían. Sobre todo viendo que Oley se encontraba bien, lo que debería haber sido un reencuentro entrañable. Pero cállate, Terra molesta, gritó Jotaro como solo él sabía hacerlo, provocando que ambos redujeran el paso. Hola, dijo Oli, sin preocuparse demasiado por la actitud de su hijo. Jotaro, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu madre? gritó Joseph, secundado por Polnareff, que era un caballero con las damas. Ves, esto es lo que quise decir. Con esta actitud de mierda, sobre todo con las mujeres, sobre todo las mujeres de tu familia como tu posible futura mujer o tu posible futura hija solo, les harás daño a ellas y a ti también. Tu madre fue muy permisiva contigo, tu padre lamentablemente no pudo estar contigo y tu abuelo estaba fuera del país, así que será el tío Broly quien te disciplinará, juventud dijo Broly como si fuera un profesor de cine que intenta rehabilitar a un chico duro y conflictivo. Maldita sea, te estás burlando de mí. Jotaro dijo tan encantador y simpático como siempre. Jotaro, dijo Santa, la madre de Jotaro, preocupada de que su lindo hijo pueda recibir algún daño. No se preocupe, señora. Todo esto lo hago por el bien de Jotaro. A pesar de su aspecto y forma de actuar, aún es joven y su actitud se puede mejorar con un poco de ayuda, pero si sigue así tendrá muchos problemas en el futuro. Soy una profesional en esto, aprendí mucho del programa Dog Whisperer, conozco todos los trucos necesarios, dijo Broly hablándole a Oli, una de las madres más pusilánimes del anime. Pero, dijo Ollie, tratando de defender la actitud indefendible de su hijo. Cuando de repente, Joseph le tocó la espalda con su mano robótica alemana. Santa Miel. Ese hombre de tres ojos tiene razón. Se debe hacer algo pronto o puede que sea demasiado tarde en el futuro. Piensa en la felicidad de tu hijo, dijo José, a quien no le pareció mala idea disciplinar un poco a su engreído nieto. Estoy totalmente de acuerdo. Durante el viaje te has portado como una mierda con cualquier señorita que hemos conocido. Y no podía creer que te comportaras así con tu preciosa y benevolente madre, también dijo Polnareff, quien también estaba irritado por la actitud de Jotaro hacia las mujeres, y también quería ganar puntos con la madre de Jotaro. Uno abuelo, Polnareff. Malditos traidores, dijo Jotaro muy enojado y decepcionado con su abuelo y amigo internacional. Bueno, Jotaro. ¿Estás listo para reflexionar sobre lo que has hecho mal? Dijo Broly con una gran sonrisa, siempre encontró molesta la actitud demasiado ruda y ruidosa de Jotaro. Sabía que esto lo llevaría al divorcio y a la enemistad con su hija Joline hasta los acontecimientos de Stone Ocean, así que quería ayudar a que eso no sucediera. Le gustó el final del juego Jojos Bizarre Adventure. Ella es y le gustaría que sucediera algo similar en la parte 4 maldito alienígena. Me estás cabreando. Dijo Jotaro dejando al descubierto su Star Platinium lista para atacar. Sabía que no tenía muchas oportunidades o tal vez ninguna de derrotarlo, pero no era su estilo recibir sin dar. Ora. 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 Jotaro dijo atacando con Star Platinum, dando una secuencia de golpes interminable. No empiezas a atacar y sin avisar esa falta de modales en fin muda. 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 Gritó Broly atacando con sus propias manos, pero no estaba golpeando, eran bofetadas educativas. Y después de varios golpes educativos, magia curativa, algunas frases de autoayuda y mucha hipnosis, nació un nuevo Jotaro más simpático. Madre, me alegro mucho de que estés bien. Perdón por cómo me he portado contigo en los últimos años, dijo Jotaro, abrazando con dulzura a su madre y disculpándose, algo que no hacía desde hacía años. Oh. Mi Jótaro vuelve a ser el dulce niño que era antes. Dijo Olei abrazando fuertemente al alto y musculoso Jótaro, deseando que este no fuera un sueño del que pudiera despertar. Oh, es bueno. Mi nieto ya no es un delincuente sin sentido del humor. Dijo José uniéndose al abrazo. ¡Excelente! Ahora puedo tener un compañero para citas dobles que no asuste a las chicas cuando habla. Dijo Polnarev, abrazándola también. Pero, ora. Ora. Star Platinum golpeó a Joseph y Polnareff, enviándolos al suelo varios metros. Ah. Que se joda ese dolor. ¿No se suponía que debías haber hecho a Jota lo más sociable y amigable? Preguntó Joseph, dolorido y confundido, tocándose la cabeza, donde estaba su sombrero deformado debido al golpe casi despiadado del stand de su nieto. Ah. ah, ah. Siempre me haces reír. Mi terapia solo incluía una mejor actitud con las mujeres, así que sería mejor si no lo haces enojar o te darán un puñetazo Vamos, no me mires así, me gustas mucho y quiero que este sea un final verdaderamente feliz Dijo Broly, chasqueando los dedos una vez más, chasqueó que puso al pendiente a nuestros Jojos y a Polnareff Quienes recordaron lo que pasó la última vez que Broly hizo lo mismo Guau 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 en ese momento todos quedaron en silencio y conmovidos, pero sobre todo Polnareff, cuyas lágrimas seguían cayendo de sus ojos por lo que estaba viendo, por quien corría a toda velocidad hacia él y... Polnareff gritaba de emoción. Mientras Iggy el perro más querido de esta serie, que murió por el ataque de Vanilla Ice, saltó sobre él y comenzó a masticarle el pelo con más delicadeza que nunca aunque el bueno de Jean Pierre Polnareff no no me importa eso. Pero Iggy no fue el único en regresar entre los muertos. Se supone que no debemos estar en la mansión de Dios. ¿Qué hacemos de nuevo en la casa de Jotaro? Dijo Abdol, quien pensó que había recibido un ataque sorpresa en la mansión de Dios, pero no recordaba mucho después de eso. Mis, mis heridas, están curadas y griega. Y Abdol. ¿Polnareff? Joseph. Jotaro. Jotaro abrazando a su madre. Ya veo, no pudiste descifrar mi mensaje y por eso ahora estás todo muerto conmigo. ¿Es esto el cielo o el infierno? Kakyo indijo que estaba sacando conclusiones bastante apresuradas, aunque desde su punto de vista lo más probable era. Kakioin, Abdol, y Gui dijo Jotaro impactado al ver con vida a sus amigos fallecidos, pero luego de unos segundos de confusión fue a explicarles lo que había sucedido de manera ruda. Mientras tanto, Joseph estaba a punto de llorar como Polnareff, quien también había saltado para abrazar a Abdol y Kakioin entre lágrimas. Estaba tratando de saber exactamente qué había hecho Broly Broly como tú, pero antes de que pudiera terminar la pregunta, mientras intentaba adaptarme a tu dimensión, le pedía a un amigo dragón mágico que me diera el poder de resucitar. Dar lo que quisiera cuando quisiera. Y aquí lo tenéis, quería que esto fuera un final feliz para todos vosotros. Y de repente mientras nuestros héroes aún estaban celebrando, algunos de ellos se bañaron en lágrimas, que seguían vivos y que habían cumplido su misión. Hermano, ¿dónde estoy? ¿Quiénes son estas personas? Dijo una joven que apareció de repente detrás de nuestros Stardust Crusaders. En ese momento al escuchar esa voz proveniente de su espalda el corazón de Jean-Pierre Polnarez se congeló, y con miedo y expectación giró su cabeza hacia atrás con los ojos rojos por lo mucho que había llorado, y cuando vio que no había detrás de Jerez. Apenas podía articular una palabra. Estaba viendo a su hermana pequeña Sherry Polnareff, a quien J. Hale fue asesinada, la razón por la que inició su viaje, para vengarla. No puede ser, no puede. ¿Cómo? No no puede ser verdad, gritó Polnarez con miedo, pero sin perder la esperanza, ya que recordó la ocasión en que Stan Judgment creó un golem asesino de Sherry cuando le pidió que la reviviera, no es un sueño, una alucinación o una estafa, realmente es tu hermana Sherry, a quien he resucitado al igual que a tus amigos, por supuesto sin ningún recuerdo del motivo de su muerte. No tengas miedo, Polnareff, es real, está vivo, contigo, dijo Broly, emocionado por cumplir el mayor deseo de uno de sus personajes favoritos de Jojo, escuchando las palabras de Broly y observando una vez más a su confundida hermana Polnareff, rompió a llorar una vez más mientras la abrazaba con fuerza como si tuviera miedo de que ella volviera a alejarse de su lado. Jerez, Jerez. Gracias. Gracias. Buah. Jerez. Buah. Gritaba incontrolablemente. Polnareff lloró tanto y tan rápido que casi se ahogaba con sus propias lágrimas, temblando incontrolablemente hasta que no podía ni hablar mientras los demás, especialmente Albol y Joseph, intentaban contener también sus lágrimas. Bueno, supongo que he hecho mi trabajo aquí. Creo que un extraño como yo va a arruinar este reencuentro, dijo Broly, quien se giró para irse. Pero antes de que pudiera irse, Joseph fue a decirle algo a Broly. No te vayas. No sé cómo agradecerte, pero gracias de todo corazón. Te lo digo en nombre de todos, dijo José, inclinándose en señal de respeto y agradecimiento. No hace falta que me lo agradezcas, no lo he hecho por ti, lo he hecho por mí. Ayudarte me ha hecho sentir bien conmigo mismo. Se podría decir que solo he aumentado mi ego de forma autosatisfecha al realizar una buena acción, en principio, desinteresada por los demás, así como cuando un millonario dona cuatro monedas de sobra a un causa beneficiosa aparente. Pero de repente una voz femenina hizo su entrada. Pero, ¿no es ese egoísmo autoindulgente la empatía que ha llevado al ser humano a llegar a este punto? ponerse en el lugar de los demás, hacerte sentir el dolor del otro como propio, para poder intentar ayudarlo como si fuera tu dolor, sentir el dolor mutuamente, ayudarse unos a otros y regocijarse unos a otros, cuando ese dolor haya sido superado. ¿No es ese egoísmo que usted describe el principal motor del desarrollo humano y de la asociación? ¿No es eso lo que hizo posible esta aventura? Dijo Ku, la esposa de Joseph, quien estaba pasando uno de sus pocos momentos serios en la serie. Suzu, Jospe, suspiró al escuchar las palabras de su esposa, la mujer a la que había engañado por una linda joven japonesa. Entonces Broly, sorprendido y ocultando su sonrisa de satisfacción, dijo superficialmente MMM: Puede que tengas razón, tal vez no soy tan bastardo como creo, y tal vez pienso demasiado en las cosas. Sabías palabras, señorita Juestar, eso me hará sentir menos culpable en el futuro después de todo, necesito un equipo como ellos entre otras cosas. Futuro, ¿qué vas a hacer en el futuro? preguntó Joseph, quien no se perdió ese intrigante detalle. Nada, no me escuches, jeje, dijo Broly, moviendo sus tres ojos de un lado a otro tratando de ocultar sus intenciones. ¿De verdad te vas a quedar sin más? Preguntó Jotaro acompañado de Kakyoin, quienes estaban cansados de ver cómo Polnareff inundaba el suelo de su jardín y habían acudido a hablar con su terapeuta. Has derrotado a nuestro mayor enemigo y el de la humanidad y nos has devuelto la vida. Todos estaríamos muy contentos de que te quedaras para la celebración, especialmente Polnareff, aunque ahora parece que se ha quedado dormido por el shock emocional. Dijo Kakyoin de manera muy amigable con su mejor amigo. Gracias por la oferta, pero por ahora me voy. Pero algún día seguro vendré a saludar. No te preocupes, el hecho de que me vaya no es el fin del mundo, Stardust Crusaders, dijo Broly antes de desaparecer. Rey nos informa. Este universo ha sido increíblemente fácil de superar. Pero era de esperarse soy demasiado op, aunque el Mei Dine Aven podría ser un problema, dijo Broly al aparecer en su dimensión particular. En medio de la particular dimensión de Broly y un Karsa agonizante y Dio flotaban en un estado de tiempo detenido o gran ironía tratándose de Dio, posiblemente el personaje ficticio más conocido o al menos reconocido por detener el tiempo. ¿Dónde está ahora tu Zawarudo, Dio? Ja, 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 ja. ja. En serio, trata de detener mi tiempo con la cantidad de habilidades espaciotemporales que tengo", dijo Broly, golpeando ligeramente la cabeza de Di una y otra vez, sin lastimarlo. Aunque si estuviera consciente, seguramente se sentiría profundamente humillado. Es una broma, no te desprecio tanto. En el fondo, me siento un poco identificado contigo y con Cars. Algunos os llamarán personajes simples debido a que vuestro objetivo es convertiros en el ser más poderoso posible y dominar el mundo. Pero te entiendo, bueno, no veo que dominar el mundo sea algo divertido o necesario, pero cada uno tiene sus aficiones, lo que sea. Han pasado más de dos décadas desde que el bastardo de Avalón me arrancó mis preciosos poderes del universo Jojo, por lo tanto, es justicia poética que mi primer mundo y adquisición sea precisamente de este universo. Por su culpa perdí el cuerpo biológicamente inmortal y perfecto del buen Cars. Aunque ahora el mío está mucho mejor, pero es la intención lo que importa y, por supuesto, también varios estándares, entre ellos el de la versión evolucionada de soporte dio. El ser vivo perfecto, Carsen sí, es un interesante ejemplar que contiene el genoma de cada ser vivo que existe y que es capaz de controlar y transformar cada una de sus células de forma autónoma para replicar y controlar esas formas de vida, un poder increíble entre muchos de lo que él tiene y algo que me encantaría estudiar, pero. Lo realmente importante de él para mí es su increíble inteligencia y su impresionante conocimiento sobre biología, conocimiento del cual sacaré mucho provecho, jejeje. También necesito científicos en mi legión inmortal, no solo puedo tener guerreros, se dijo Broly, imaginando las posibilidades que podría traer el genio más grande de la historia de este planeta Tierra. El creador de las máscaras de piedra que convierte a los humanos en vampiros, y de las otras máscaras de piedra capaces de evocar a la raza de las tierras y convertirlas finalmente en una forma de vida biológica perfecta con un coeficiente intelectual de 480. ¿Qué pasará cuando adquiera todos sus conocimientos? ¿Y qué pasará cuando le haga trabajar para mí con muestras del universo Dragon Ball? Y otros universos. Y en cuanto a ti Dio, la habilidad de tu stand me ayudará a mejorar mi habilidad para detener el tiempo hasta cierto punto, y también era uno de los stands que quería al principio por su potencial de desarrollo, pero... Como ocurre con Kars, lo que más amo está en tu cabecita. Este gran genio malvado de alguna manera de una manera muy conveniente, descubrió en los pocos años en los que tuvo un stand cómo desarrollarlo hasta su fase final. Una fase final donde el stand obtiene un poder casi divino capaz de manipular el universo, la realidad o el destino mismo o como decía Dio, obtener el cielo. Conocimiento que Dio le pasó a Enrico Puzzi en lo que se conoce como el diario de Dio, donde explica el proceso por el cual Puzzi evolucionó su Itesnake, un stand que manipulaba la mente y las almas en Made in Heaven, el stand que puede acelerar el tiempo del universo hasta reiniciarlo a gusto del poseedor del stand del stand canon más poderoso de todos, aunque hay teorías de que Gold Experience Requiem podría haber sobrevivido al poder de Putzi y también, como se vio en el videojuego Jojos Bizarre Adventure. Ellos of Orfeaven, donde un dio alternativo que fue encontrado por Fanny Valentine en una de sus infinitas dimensiones, un dio que no fue derrotado ni por Jotaro ni por mí en Egipto. Dio usó ese conocimiento para sí mismo y evolucionó de World en The World over the el stand más engañado que existe, con el que puede sobrescribir la realidad a golpes. Un dio que hubiera logrado conquistar todas las dimensiones del Jojoverse si no fuera por la conveniencia de que Star Platinum, Jotaro o Standy the World, dio standes igual, con lo que se convirtió en Star Platinum Over the y lo derrotó. Y aunque ya he leído el proceso de evolución del stand en la novela Jojos Bizarre Adventure Over Aven, he escuchado la conversación entre Dio y Puzzi, he leído el diario de Dio y con mi ansuerte que con algunos la limitación me permite saber la respuesta a cualquier pregunta no, me sería muy difícil replicar ese proceso, pero prefiero tener en mis manos el origen de ese conocimiento si puedo. Además si mi Dio llega a esa fase final más los demás beneficios que pueda obtener bajo mi custodia, también será un magnífico soldado entre mis filas. 7. Ja 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 ja, dijo Broly hablando solo en un larguísimo monólogo una vez más, le gustaba escuchar su voz cuando revelaba su plan sobre todo, cuando llevaba esperando una década para llevarlo a cabo. De todos modos sigamos. Asimilación dicho esto, Formules Realm inició el proceso de asimilación con Karsidio, para obtener toda su información y convertirlos en subordinados 100% leales. Y mientras se producía el proceso de asimilación, supervisado por otros brolis según la distribución del trabajo que se imponía a sí mismo y a sus cuerpos, viajó al reino del deseo, donde se materializó en su mano con su magia de materialización, un usuario creador de soporte de flecha. Stands, el día de mi muerte casi consigo unos stands muy poderosos y útiles. No estaría mal conseguirlos, aunque para eso debo fusionarlos en uno solo, ya que solo puedes tener un stand por persona, pero siempre me pregunté cómo sería mi propio puesto, dijo Broly mirando con curiosidad al usuario creador del puesto de flechas. No puedo saber exactamente el poder de mi stand, si será fuerte o débil, por lo que adquirir un stand de un personaje específico sería menos riesgoso, pero no quiero depender del stand de otro, quiero el mío propio. En teoría si me atraviesa esta flecha obtendré un stand moriré, y como no puedo morir solo hay una opción jajajajajajados espero que sea un stand poderoso y majestuoso ojalá tuviera la apariencia de Tengen Topagurren Lagan como leí en una novela de Kidan más allá de la realidad, Ascensión de Atoms sobre los cielos. Si creo que ese es el nombre de esa novela, tomemos esa buena colocación de productos. En fin, aquí voy, dijo Broly, debilitando su cuerpo para poder clavar la flecha en su pecho. Debido a la poderosa constitución de su cuerpo y la inmortalidad, no sintió ningún dolor ni impacto en su cuerpo, a diferencia de Koichi, quien casi muere. Lo que sí si notó es un nuevo tipo de poder, el cual permitió entrar sin restricciones en su cuerpo y concepto, haciendo que su nuevo stand sea compartido en tiempo real por todos sus cuerpos dispersos en diferentes lugares y planos existenciales. Nació un nuevo stand. Y ese usuario stand llamado Broly, quien estaba rodeado por un aura verde de stand, se estaba preparando para descubrir todo sobre su nuevo poder. Oh, vaya, esto es realmente inesperado, y tal vez afortunado. Mi stand es uno de los tipos de stand más extraños que existen en un stand bone dijo Broly con cara pensativa observando su cola de mono, la cual se movía excesivamente y podía alargarse y expandirse a voluntad. Mi cola se ha convertido en un soporte. Un stand bound es un tipo de stand que está vinculado a un objeto o cosa material. Como resultado, es más probable que los humanos comunes los vean en efecto, ya que el objeto al que están vinculados mostrará propiedades sobrenaturales. Además, como es la regla general, cuanto mayor está vinculado el objeto del stand, más poderoso es el stand y, a diferencia de los stands humanoides, algunos usuarios pueden modificar la forma del objeto vinculado, y además el usuario no no recibirás daño directo si el stand resulta herido. Como por ejemplo, Love Deluxe, el stand atado al cabello de Yukako Yamagishi, con el que podía tener un perfecto control de su cabello fortificado por el stand y usarlo de formas muy extrañas. Y en ese aspecto, el stand de Broly era muy parecido al de Yukako, aunque con algunas diferencias. Mientras todavía estaba probando su nueva habilidad en el vacío del reino del deseo, su cola barra soporte se extendió muy rápido hasta llegar a medir más de 999,999 kilómetros, más del doble del tamaño de la circunferencia de Júpiter, el más grande planeta en el Sistema Solar, y luego se ensanchó más de 90.000 kilómetros, más del doble de la circunferencia de la Tierra. Y de esa manera siguió modificando el tamaño, haciéndolo más largo y más corto, más ancho y más estrecho, y moviéndolo a velocidades ultraluminosas en el vacío, tan rápido que si hubiera habido planetas a su alrededor habrían sido tomados fuera de su órbita debido al colosal tamaño y velocidad de la cola de Broly, sin mencionar lo que hubiera pasado si los hubiera golpeado directamente. Y siguió practicando hasta poder acostumbrarse a ella perfectamente. ¡Wow! Con esto he logrado que el mayor punto débil de un Saiyajin se convierta en mi punto más fuerte jajajajaja maravilloso. Inicialmente quería mi stand humanoide TTGL, pero, este es mucho mejor para mí. Este stand que ya ha fortalecido mi cola, está ligado a mi propio cuerpo y por lo tanto se vuelve más fuerte, más rápido, robusto y con mayor alcance a medida que aumento mi poder y energía, lo cual es perfecto para alguien tan fuerte como yo. Sin embargo, un stand humanoide como The World Star Platinum, como se ha visto en todo Jojo, sus estadísticas de potencia, velocidad, resistencia, alcance y precisión no tienen relación con la fuerza de su dueño. A pesar de que Dio tenía un cuerpo vampírico muy superior al de Jotaro, sus stands estaban parejos, incluso perdió en enfrentamiento directo en muchas ocasiones sin mencionar que comparten daño. A pesar de la ventaja de que son invisibles para otras personas, todo lo demás es una desventaja para mí, podría haber terminado con un stand más débil que yo y que en caso de ser atacado el daño pasaría a mí, daño que mi cuerpo podría haber aguantado perfectamente, como es el caso de Dio con su tibia de la muerte. Jajaja, ja, 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 parece que mi stand ha cumplido con mis expectativas y necesidades de las cuales yo mismo no era del todo consciente que necesitaba mua. Dijo Broly besando y abrazando su propia cola extendida y agrandada, a lo que antes le tenía un cariño especial, pero ahora no tenía palabras para expresar su orgullo. Y en cuanto a la habilidad especial de mi stand. Parece simple, pero tiene muchas posibilidades, dijo materializando un encendedor al lado de su cola y encendiéndolo, haciendo que el fuego toque directamente la superficie de su cola. Y entonces la habilidad de su Stand se activó, la cola empezó a liberar un inmenso calor y luz roja por toda su superficie como si fuera fuego. Era como si la cola de Broly hubiera adquirido las propiedades del fuego. Jejejeje, ciertamente un Stand es la manifestación del espíritu de lucha y mato de un individuo, sus anhelos, sus rasgos distintivos, su personalidad, su mente y su alma. Se parece mucho al Nen en este aspecto, precisamente porque Yoshihiro y confió en los Jojo Stands para crear su concepto. Yo diría que mi cola barra soporte reflejan mi verdadera naturaleza Nen reprimida, que cambié a especialización cuando hice mi compra cuando reencarné. Aitch, como sospechaba, realmente soy un transmutador, es lo cual era algo de esperar debido a mi personalidad, aunque no me gusta admitirlo, pero no es que eso me desagrade demasiado, jejeje, dijo Broly, rascándose la cabeza un poco cohibido. Los usuarios de transmutaciones tienen actitudes únicas, y muchos son considerados bichos raros o embaucadores. A menudo ponen una fachada mientras ocultan los aspectos más verdaderos de sus personalidades. Incluso cuando no ocultan sus personalidades, rara vez revelan sus verdaderas intenciones. Muchos transmutadores confían en técnicas que otorgan propiedades únicas e impredecibles a Sunen que reflejan sus personalidades. Bueno, ya instalé mi embajada en Jojo World para posibles operaciones futuras, tengo dos nuevos secuaces, y tal vez reviva y recoja algunos más. Y sobre todo tengo un stand muy guapo y con muchas posibilidades las cuales tengo que entrenar y descubrir de momento. Tengo que desarrollarlo tanto como sea posible por medios normales antes de convertirlo en un soporte Aven o Requiem, o tal vez un Aven Requiem. Jojojojojo, jo jo jo, me muero por verlo, pero por ahora tranquilo, mi stand Strauss todavía necesita un tiempo de adaptación. Y se podría decir que ya tengo puestos los ojos donde y con quién voy a probar sus maravillas, dijo Broly, ejercitando una vez más su cola de fuego. Nombre del stand. Strauss. Usuario. Broly el puto maestro. Tipo. Soporte Bowd. Apariencia. Strauss está atado a la cola de su usuario Broly. Es su jodida cola reforzada de Ozaru. Capacidad. Manipulación de la cola. Strauss está atado a la cola de su usuario Broly, lo que le permite crecer en varias longitudes y moverse con considerable fuerza y destreza. Puede aumentar o disminuir su tamaño en cualquiera de sus tres dimensiones, incluso de forma irregular. Superfuerza. La fuerza de Strauss es tan fuerte como el poder total del cuerpo de Broly al momento de usar el stand, aumentando su poder dependiendo del tamaño adoptado. Supervelocidad. Strauss se mueve a una velocidad similar a la que Broly puede alcanzar, independientemente del alcance y tamaño que Strauss haya adquirido. Superdurabilidad. Strauss tiene una capacidad defensiva máxima de todo el cuerpo de Broly, que aumenta con el aumento de tamaño. Super Range. Strauss puede aumentar su tamaño dependiendo de las unidades de potencia de Broly. Una unidad de potencia equivale a 10 metros de extensión tridimensional. Copia de propiedades. Al tener contacto con una sustancia material Strauss puede copiar las propiedades de esa sustancia y replicarlas en su cola. 5 Strauss puede elegir de cada sustancia copiada qué propiedades quiere manifestar, así como con qué intensidad se manifestarán, pero aumentar el poder de esa propiedad requiere más energía. Solo puede replicar una sustancia a la vez, pero puede elegir diferentes propiedades de esa sustancia. Cuanto más poderosa sea la muestra fuente, más poderosas serán las capacidades. Similar a la mágica herevea de Negima, estadísticas. Poder destructivo. S. Velocidad. S. Durabilidad. S. Precisión. A. Rango. S. Potencial de desarrollo. A. Fin del capítulo.